Me duelen tus lagrimitas. Se condenara a Gabriel David Marino de los restantes datos filiatorios sobrantes en encabezamiento por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio, identidad de género. Y por haber mediado violencia de género, a la pena de prisión perpetua, asesoras legales y al pago de las costas del proceso. Hoy fue un día bastante movilizante para mí. Después de haber escuchado el fallo histórico del día de hoy, un poco el dolor que venía arrastrando se achicó, porque realmente Diana Zacayán es una persona luchadora por los derechos humanos y sobre todo los derechos, reconocimientos y visibilidad del colectivo trans, sobre todo travesti. Por primera vez en la historia de nuestra justicia se haya utilizado la figura del travesticidio para resolver un caso de crimen de odio por su identidad de género. Es realmente fundante para nuestro país y también para el mundo. Estuve todo el día súper conmocionada por esto. Yo tuve la suerte de conocerla y compartir varios espacios, no solo de lucha y de militancia por la comunidad de la diversidad sexual e identidad, sino que era también una ferviente militante de la economía social. Compartimos algunas capacitaciones de las cuales yo estuve con algunos compañeros donde laburaba en INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, generando cooperativas de trabajo, porque ella creía que una forma de incluir a este sector históricamente excluido por el sistema era a través de esta forma nueva de hacer economía que entiende otros valores humanos, sobre todo donde no se pone el acento en el lucro sino en la persona. Porque no entiendo este odio y esta discriminación hacia personas que se autoperciben de una manera diferente a lo heteronormativo. La verdad es que desde el día que la conocí tenía la certeza que era una persona, una mujer que iba a pasar a la historia. Cada proyecto que encaraba lo hacía con el corazón y con todas las garras, y promovió no solo en el ámbito laboral y de los derechos de la comunidad trans, sino también dentro de todos los organismos públicos, promoviendo para la salud, en el servicio de salud estatales que no sean discriminados. Luchó para que las contravenciones también en provincia de Buenos Aires dejen de discriminarla. Ella había caído presa varias veces justamente por ser travesti, sin ningún otro motivo. Y la vida de ella era pura militancia. Y la verdad es que tengo un orgullo inmenso de haberla conocido. Y hoy es un día que no me lo puedo olvidar para nada. Así que va a quedar sellado en mí y lo voy a llevar conmigo para siempre.